En este primer pase de cine se ofreció a los asistentes en el módulo central de servicios de la playa de Getares la proyección de la película Mía y el León Blanco. La programación va a continuar el día 12 en el Rinconcillo, en la zona de los pulpos, con la película El Cano y Magallanes, la primera vuelta al mundo. El ciclo se va a extender durante el resto de miércoles del mes de agosto con alternancia de las playas. Se proyectarán los títulos La alfombra mágica en la playa de Getares y Lino en la playa del Rinconcillo. La principal novedad es que para conseguir la limitación de aforo, la asistencia a las proyecciones tiene que realizarse mediante un sistema de inscripción previa, que ya está disponible en el portal web del Ayuntamiento, algeciras.es. En esta edición de Cine en la Playa, las proyecciones se desarrollan bajo estrictas medidas de seguridad para luchar contra la propagación del coronavirus, por lo que se limita el aforo manteniendo distanciamiento social y el uso obligatorio de la mascarilla. Un verano más me acompaña mi compañero, el concejal delegado de playas. Un año más el ayuntamiento ha querido ofertar para el ocio y la cultura del verano algecireño el cine en la playa. Este año hemos venido con un poco de retraso, bueno, pues porque la situación provocada por la COVID pues nos obliga a crear un plan de contingencia y una forma de organizar el cine pues de una manera pues cumpliendo lo que son las medidas higiénico-sanitarias, pero bueno, aquí estamos con la programación cultural y hoy con el cine, con la película Mía y el León Blanco, y que bueno, pues es un cine familiar para los más pequeños. Apelamos y de alguna forma también estamos agradeciendo continuamente a la ciudadanía de Algeciras el buen estar, el bienestar que se está haciendo en las playas de Algeciras para que tengamos playas seguras y en definitiva tengamos el uso y disfrute de nuestras playas también hoy aquí en la cultura. Cabe recordar también que el teatro clásico también va a tener su espacio por tercer año consecutivo en esta programación cultural de verano, con la representación de la obra Don Gil de las Calzas Verdes de Tirso de Molina por parte de la compañía La Teatrera. Será los días 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de agosto a las 10 de la noche en el Museo Municipal de Algeciras.